Hola exploradores, parece que a través del tiempo las serpientes fueron consideradas los depredadores más peligrosos, pero para un gran depredador siempre habrá otro super gran depredador. Hoy vamos a hablar de la mangosta y vas a aprender por qué el rey cobra tiene miedo de esta pequeña bestia. Las mangostas son el terror para las serpientes, ya que ellos deliberadamente aterrorizan a la serpiente antes de matarla y comérsela. Las mangostas disfrutan peleando y eliminando a poderosas y peligrosas serpientes. Cuesta creer que una criatura del tamaño de un gato, que también está relacionada con la suricata, no solo pueda atacar, sino incluso matar a las serpientes más mortíferas del planeta. Pero las mangostas son increíbles en eso, y la naturaleza les dio muchas habilidades. Dale un minuto a la mangosta y pronto esta serpiente no podrá lastimar a nadie. Este intrépido animal siempre está listo para atacar a cualquier serpiente que se cruce en su camino. Pero no se trata de velocidad y agilidad solamente, sino que también la mangosta está considerada como una de las cuatro especies animales cuyos cuerpos son capaces de resistir incluso el veneno más fuerte. Es una increíble habilidad ser inmune a las toxinas de las serpientes, pero esta habilidad fue adquirida a través de la evolución. Los antepasados de las mangostas modernas deben haber sido tan aficionados a la caza de serpientes que la naturaleza no tuvo más remedio que darles este don especial. Es por eso que las mangostas enanas atacan a la serpiente sin miedo a nada. Esa serpiente es una mamba negra, una de las serpientes más venenosas de África, pero para la mangosta es otra oportunidad de demostrar sus habilidades y quién es el mejor peleador sin ley. Esta pequeña bestia ni siquiera piensa en que la serpiente tenga mucha hambre, ya que la mangosta tiene un apetito voraz y se imagina a la venenosa mamba negra como un gran trozo de carne. La vida de una mangosta no es fácil, pero sí es una vida llena de emociones fuertes, no apto para cardíacos ni miedosos. La vida de una cobra debe ser traumante si pasas en minutos de mortífera asesina de animales a una víctima potencial de un animal que no es más grande que un gato y sin embargo no respeta el tamaño ni la ferocidad de la serpiente. Queda claro que si una mangosta quiere comerse a una cobra, lo hará y no habrá nada que lo detenga en su peligrosa misión. Las mangostas también fueron transportadas de su hábitat natural mucho tiempo atrás, para ser utilizadas como exterminadores de plagas, como ratones, ratas y una serie de pequeños animales. Sin embargo, no se detuvieron ahí. Las mangostas demostraron ser perjudiciales para las aves nativas que habían evolucionado sin depredadores. Estos animales también estaban comiendo huevos de tortugas marinas en peligro de extinción.
En otro caso, la mangosta se trajo a la isla de Okinawa en 1910, cuando las serpientes estaban en todas partes, ya que demasiada gente sufría mordeduras y parecía que las mangostas serían la solución. Pero como en el primer caso, todo se salió de control y se convirtieron en una plaga. Las autoridades todavía están tratando de hacer frente a la invasión de las mangostas, hasta ahora sin éxito. Creo que hay muchos casos en los que la gente se ha hecho ilusiones con nuestra amiguita exterminadora de serpientes y luego han pagado las consecuencias. Por otro lado, las mangostas se han vuelto más famosas y grandes, ya que estos animalitos son poderosos guerreros del tiempo. Una mangosta, si quiere pelear, peleará con cualquier animal, incluso con un gato o un perro, ya sea doméstico o salvaje, que le supere en tamaño. Pero lo que le falta de tamaño le sobra en valentía. Prueba de ello es que ni una manada de leones puede eliminar fácilmente a nuestra mangosta, ya que ataca y se defiende sin dejarse sorprender. La mangosta, como hemos podido apreciar, es un increíble animal y también un gran luchador sin miedo a nada. Ahora sabemos por qué las serpientes más venenosas le temen, ya que la mangosta, donde pone los ojos, pone sus filosos dientes. Nos vemos en el próximo programa. Saludos. Till I get up, time is barely on our side.